¿Qué tal? Buenas tardes, gente. El día de hoy venimos a grabar este mercado abandonado. Está entre la colonia Merrancos y Pemex, aquí en Culiacán. Fue creado en los años 1990. A lo que tenemos entendido, aquí viven indigentes. Ahorita vamos a hablarles a ver si se encuentran. Están unos pantalones. Buenas tardes. Pero por si por no tenemos que hablar. Y seguimos, como les había comentado, pues estoy diciendo el mercado. Como les estaba comentando, fue fundado en los años 1990. A lo que tenemos entendido, fue desalojado por los comerciantes. Y para el propietario del mercado no fue negocio, porque en esta zona había muchos asaltos. Entonces los comerciantes, a ellos les convenía mejor estar en otro lado, debido a que había muchos asaltos. Sinceramente sí se encuentra todo rayado. Parece cholo. Quemado. Tatuado, sí. Según yo, aquí vive gente. A lo que nos están comentando los vecinos, ahorita empezamos a hablar, no encontramos. Buenas tardes. No, porque si no se espantan. Sí, tiene un olor muy feo. Miren, aquí se encuentran todas las pertenencias de la gente que vive aquí, gente. Es una casa, ¿no? Es una casa, igual ahí se puede ver. Como... este techo se parece a una plaza que fuimos nosotros aquí, igual en Culiacán. Sí, igual fue en los años 1990 esa plaza. Como que en aquel tiempo, ya ve que las construcciones se ponen como de moda. Sale algo y todo... todos los que construyen lo hacen de esa forma. Como arqueado, ¿no? Ajá, y me imagino yo que en los años 90 era como algo muy, muy popular, muy común que se hiciera. Y ahorita hablamos con las personas, me dijeron que podemos grabar, que no había problema. Y así uno se siente más tranquilo. Sí, la persona que como que apenas va comenzando. Sí. En una calculadora. ¿Tan chiquitos los localitos? Sí, eran locales muy pequeños. Vamos a ver. En todos estos lugares vive gente. ¿Qué es lo que hay aquí? Un pantalón. Una libreta. A ver. Claro. A ver qué tiene la libreta. Nada. Aquí. No tiene nada. Están pocas usadas. Poco usadas, tan nueva. Está nueva. Está buena, me la voy a llevar. Sí. Televisiones, como que vienen y desarman cosas que se encuentran en la calle. Las desarman y aquí le sacan todo. Bocinas. En la entrada es donde huele bien feo. De más gente. ¿Cómo que se murió algo ahí? Sí. Todo esto es basura, miren. Todo esto que miramos aquí. Como que en la entrada echaron tierra con basura y un gato muerto. ¿Dónde? Ahí, pero no huele mal, como que ya tiene rato. Está seco de más. Está seco. Se disecó por sí solo. Sí, como les estaba comentando, todo esto que se ve es pura tierra de la entrada. Vamos a ver desde este ángulo. Aquí seguimos grabando.
Miren, gente, no me voy a meter, pero ahí están todas las pertenencias de estas personas que viven. No queremos bronca. Sí. Ya nos dieron permiso, pero de todas maneras. Dijo que no los grabemos. Ajá. O va a haber detalles. Y aquí es la salida, Ay, ya se acabó aquí, güey. Está cortito, gente. Sí, no está muy grande. Mira esa alberquita, de seguro sirve, que nomás hay alberca. Como aquí los indigentes se bañan. Ahí se mira que, aunque se lo encontraban, como que fue parchada, si vas ahí. Sí, la parchada. Miren. ¿Nos vamos a subir? Ahorita nos vamos a subir. Primero le vamos a grabar todo este lado. Ahorita nos subimos. Vamos a seguir caminando por acá. Oh, miren, gente, aquí como que aquí hay una cruz. Seguramente alguien falleció aquí. O lo encontraron. Aquí lo tiraron, seguro. Sí, o aquí falleció con, puede ser de alguna sobredosis, algo. De hecho, gente, aquí como que las personas que estas, que viven, ahí se puede apreciar. Si ven en la pura esquina, están como arreglando. Ya pintaron. Miren. Nos estaba comentando ahorita un vecino de aquí del mercado, vamos a ir para allá y terminamos, que este mercado sí fue muy bonito en sus tiempos, con un aproximado de 120 locales. Igual nos estaba comentando que había 5 carnicerías, también había un módulo de la JAPAC. Aquí se utiliza la JAPAC, obviamente, para pagar el agua. ¿Y el módulo de la CFE, de la Comisión de Luz Federal de Electricidad? Así es. Así sí. Huele bien feo, gente. Bastante. Vamos a ir aquí nomás para terminar ya el video. Ahí. Buenas. Voy a grabar aquí nomás. ¿Qué dijo? ¿Permiso? Ahí se pueden ver, gente. A ver si lo voy a acercar, si se puede ver. En todo ese lugar vive gente. Sácame la vuelta para ir a una grasa. Ah, no, sí. No hay problema, parece, no hay problema. Ahí barra libre, ¿eh? Vale. Sí, gracias. Sí. Pero para avisen a alguien que ya están aquí, Sí, ya lo avisamos, ya vamos a terminar. Está bien, compadre. Vale. Avisen a alguien que ya llegaron, con su mano, avisen que ya nos vamos. Ok. Sí. Terminé de contar, gente. Nos está comentando este vecino de aquí del mercado que fue cerrado por el manejo. Dice que no hubo buen manejo, que todos querían ser líderes del lugar, del mercado. No se asesoró sobre otro mercado que está aquí en Culiacán abandonado y algunas otras fábricas. Vamos a ir próximamente para que estén enterados, ¿no? Para que estén pendientes de los videos. Así es, de nuestra parte sería todo. Le agradecemos por todo. Igual los invitamos a que nos apoyen, se suscriban, nos comenten. Y luego vamos a subir videos en Ensenada. Vamos a empezar a subir videos también en Ensenada. Para que estén allá. Igual historias sobre allá, no nomás de Sinaloa. Voy a decir algo de lo que pasa. Ahorita la situación de la droga está en todos los niveles, no nomás los de abajo. Los de abajo, el que tiene nivel, que quiere tapar el ojo, el dedo con un, el sol con un dedo, pues se arrima para ahí, sí. Y ahí se avienta. Aquí en lo solo, pero pues el que se hace daño es él, tarde que temprano se va a descubrir porque la droga te va perdiendo los miedos, los temores, la vergüenza. Entonces el drogadito se va descubriendo. Sí. Aquí el momento en que ya lo vas a hacer público, pues ya no es,
ya no se puede ocultar. Ahí tenemos que...